¿Sí? Me llevo a Marcello al pueblo. ¿A ver la obra de Maquiavelo? Retiraron esa obra hace 3 semanas. ¿Me la perdí? Vamos a ver a tu hermana. Vigila a Flavia, ¿quieres? Sí, claro. Volveremos pronto. Chao, amore mío. Hasta luego. Cuidaos. Flavia, tesoro, quédate donde pueda verte. Dentro, Flavia. No sé qué más puedo decir. Lo siento. No quiero tomar parte en esto. Solo quiero comprender. ¿Comprender qué? ¿Cómo ser líder y rehacer mi orden? No, se acabó para mí. Terminado. Y ahora deberías irte. Ezio. Ha venido desde muy lejos. Sao Jun. ¿Lo he dicho bien? ¿Quieres quedarte a cenar? Grazie. Bien, tenemos un dormitorio extra. Puedes quedarte unas noches. ¿Estás bien? Parece que no puedo dejar atrás mi pasado. Empecé este acto de mi vida muy tarde, Sofía. Sabía que no tendría tiempo suficiente para hacerlo todo. Ahora me preocupa no tener tiempo para hacer nada. ¡Jun! ¡Chao, Jun! ¡Fuera! El viento abrió la puerta. ¡Fuera! Thank you.
Lo siento. Me equivoqué. Sí. Creo que debes irte. Me llamo Ezio Auditore. Cuando era joven, disfrutaba de gran libertad, pero no la valoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. Tardaría 30 largos años en comprender el significado de los tres. Quiero comprender, como tú, para ayudar a mi gente. Fui asesino mucho tiempo, Jun. Y sé que en cualquier momento, alguien podría venir a por mí. O a por mi familia. ¿Lo ves? Por eso debo tener cuidado. Suelo contratar a gente para que me ayude con la vendimia de la uva. Pero... entra. Permíteme darte algo de comer. Tendré suerte si me dura 3 cosechas. Por aquí, quiero mostrarte una cosa. Bonita, ¿verdad? Llena de vida. La mitad de mi familia fue asesinada en esta piazza. Ahí mismo, hace 45 años. Pero ahora, al verla así, tan llena de vida, no puedo evitar sentirme contento y satisfecho de que tanto dolor se haya desvanecido. La vida de un asesino es dolor, Jun. Lo sufres, lo infliges. Ves cómo se sufre, con la esperanza de ayudar a hacerlo desaparecer a la larga. Una terrible ironía, sí. Pero así es. Bueno, es hora de llevar a este viejo de vuelta a su villa. ¡Rápido! Mi mentor deseaba conocerte. Nos fuimos juntos de China, en secreto. Pero esos hombres... lo atraparon en Venecia. ¿Quiénes son? Siervos del emperador Yajing. Nací concubina, pero mi mentor me liberó cuando era joven. Regresamos más tarde para salvar a más, pero estaban. El emperador es cruel. Prefiere Lin Chi a la decapitación. ¿Lin Chi? Un proceso lento.
Miles de cortes. Luego muerte. Haz el equipaje. Esta noche te quedarás con Maquiavelo. ¿Qué ha pasado? Un malentendido. Dame solo un momento. Me enfrenté a los Borgia. Me moví a la venganza. Y mi primer impulso era apuntar a la cabeza. No obstante, con el tiempo me di cuenta de que los que inspiran miedo tienen seguidores más devotos que los que predican amor. Matar a Rodrigo y César habría resultado infructuoso sin algo de fraternidad en igual medida. Así que pasé años enseñando a hombres y mujeres a pensar y a actuar por sí mismos. Primero en Roma, y luego en Constantinopoli. El amor es lo que mantiene unida nuestra orden. Amor por la gente, las culturas, el mundo. Lucha por preservar lo que inspire esperanza y recuperarás a tu gente. Eso llevará mucho tiempo. Muchísimo. Si lo haces bien, sí. Descansa un poco.
largo camino a casa. Y también mucho que ver. Gracias, mentor. Toma. Podría serte útil algún día. No. Solo si llegas a perderte. Deberías irte. Volveremos nada más anochecer. Deberías haberte quedado en casa. Estoy en casa. Volveremos pronto. ¡Al diablo! Odio esta maldita ciudad. Ojalá estuviera en Roma. He oído que las mujeres allí son... como Sangiovese maduras en la vid, ¿sabes? No como aquí, Firenze. No creo que Firenze sea vuestro problema. ¿Perdón? Cuidado, viejo. Descansa un poco, Cuando era joven, disfrutaba de gran libertad, pero no la valoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. Pasarían muchas décadas hasta comprender el significado de los tres. Y ahora, en el ocaso de mi vida, la comprensión se ha tornado en satisfacción. Amor. Libertad y tiempo, antaño tan desechables, son ahora lo que me impulsa. En especial, el amor, querida mía, para ti, nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas, y el vasto y maravilloso mundo que nos dio vida y nos mantiene en ascuas, con infinito afecto. Mi Sofía, siempre tuyo, Ezio Auditore.